Los municipios de Dinamarca evalúan prohibir las luces navideñas y el patinaje sobre hielo, esto debido a la crisis energética. De esta manera buscan ahorrar electricidad y gas, cuyos precios están muy elevados en Europa. A oscuras, tal parece que así será la Navidad este año en Dinamarca. La crisis energética en Europa amenaza la Navidad escandinava, debido al aumento del precio de la electricidad y el gas. Esto ha hecho que los municipios comiencen a plantearse nuevas formas de ahorro de energía. En la ciudad de Bækle, el miedo a quedarse sin energía eléctrica ha hecho que las autoridades se planteen la posibilidad de suprimir las luces de Navidad y el patinaje sobre hielo. Bækle es preciosa en el mes de diciembre y sería una pena que se eliminaran. Me pregunto si hay algo más en lo que podríamos ahorrar. En un país donde las noches de invierno pueden llegar a ocupar 17 horas del día, algunas ciudades han propuesto apagar los postes de luz durante la madrugada. El gobierno del país anunció en junio un paquete de medidas con valor de más de 400 millones de euros para amortiguar el efecto de la inflación. Una